Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este programa llamado La Cultadera. Mi nombre es Rafael Luna Velasco. Hoy tenemos uno de los temas que ya habíamos tocado un poco en programas anteriores, que es la poesía, pero hoy vamos a ponerle un poco de, de extranjerismo, de folclore a esto, a este arte como que muchos de ustedes les gusta, que es la poesía. Vamos a hablar también un poco de lo que es el rap. El rap, en su mayoría, pues puede ser de cualquier tipo de vanguardias, ¿no? Estamos con... Bueno, yo soy Azule, hago rap, hago freestyle también en los camiones, y me dedico también a hacer muralismo y... Sí, se nota que en los camiones, ¿no? Sí. Ajá, pero pues también hago un poco de teatro y todo eso. Sí, y tomé talleres ahí en el Centro Cultural de La Guagro también. ¿Por dónde? En el Centro Cultural de La Guagro, güey. Ah, ok. Tú me dices que aparte de que eres rapero, te gusta la poesía, te gusta pintar, te gusta lo que es el teatro. ¿Piensas que tanto el teatro como el rap, como el escribir, como el escribir poesía y saber de letras, va vinculado a un mismo, a una misma corriente artística? Mira, yo creo que dentro del arte, pues, como todo, hay varias. Yo sé que tú siendo de la UAGRO, pues más o menos como que no comprendes muchas de estas palabras. Ajá. Pero ¿me podrías comentar? Era, es complemento, ¿no? Con todo lo que he hecho, que es lo del teatro, lo del muralismo, se complementa a lo que escribo, lo que hago, toda esa cuestión, ¿no? Yo creo que va dentro de, al final de cuentas, también es un arte, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene tu pasión por el arte? ¿Qué estación agarras de la Cabús para irte a tu casa? Ay, joder. Yo agarro colectivo, güey. No me gusta la Cabús, güey. ¿Ah, no? No, güey. Ah, pues, claro. Casi, yo agarro colectivo, güey, para llegar rápido. Yo soy de La Tolva, Colonia de La Tolva. Entre los Lirios y la Guerrero, pero pues... para los que no saben, ¿no? De la cima un poquito más abajo, como yendo a las cruces. Donde siempre huele a pollo, ¿no? Sí, hijo de... Ajá, pues, más o menos. Sí. Ah, bueno, por ahí, güey, mi pasión, que digamos, por el arte, por el rap y todo eso, empezó a los 13 años, haciendo graffiti ilegal. A los 13 años, ya... Ajá. ¿Ya sabes escribir ahí, Lille? Ah, yo empecé a escribir como a los... Sí, 13, 12 empecé a escribir, más no a ir a eventos, a rapear así en las tarimas. Solamente escribía, pero ese tiempo también lo ocupaba para hacer graffiti. Estaba más enfocado en el graffiti hasta los 17 años que lo dejé y empecé a hacer el rap, ¿sí? Empecé como que le di una pauta al graffiti y empecé a hacer rap. De los 17 a los 22 estuve haciendo rap y ya pues... Otra vez volví a retomar el muralismo y el graffiti, pero ya con una nueva visión, ya diferente, ya. O sea, cuestión. O sea, ya con otras marcas de Tiner y de sí, latas de Comex, ¿no? Sí, la neta, me pasó porque esas Comex son especiales, ¿eh? Sí. Son especiales en mis recuerdos. O sea, como que de repente ya terminaba así, ay, qué bonito quedó. Bueno, ahora sí, y lo haces. Y ya te vas a tu casa. Es como dice aquel, como cuando pintas Chemo. Como cuando pintas Chemo, todo lo ve chico. De hecho, ahorita te vas a sentir en tu casa porque acaban de pintar aquí. Entonces, sí, como que me siento medio mareado. Bueno, tú me dices que vienes de este tipo de barrios bajos, ¿no? Sí. Sí. Tú tranquilo, ¿no? No. No pasa nada aquí, ya sé que... Sí, ya sé que no hay ese tipo de maquinarias por allá por donde vives. Ah, no. ¿Sí crees que hay muchas corrientes artísticas como las que tú te gustan en ese tipo de barrios? ¿O es un poco mal visto de que, ay, mira, este es el pinche delicadito, ¿no? Ay, mira qué puto hay con sus mallas. Ajá. De hecho, dijeras tú, no la hay. No, hay las corrientes artísticas, esta la... Pues yo la adquirí fuera, no tanto en el barrio. En el barrio sí está el rap malandro, ese de que trata de calles y ya sabes, ¿no? Un poco paréntesis, ¿tú llegaste a escribir rap malandro? Al principio sí lo escribí, pero como que entras en cuestión, ¿no? Que, ¿pero por qué? ¿Qué hacías? ¿Qué hacía? Escribía sobre, digamos... Yo no, antes... no, ¿qué hacías para inspirarte? Ah, ¿qué quiere que mataba o qué? No, para sí, no creas que... No, 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 no.
No, pero estás de acuerdo que estando de niño y viendo toda esa, todo ese folclore en las calles, pues de repente veías cosas así como que a tu tío se la chupaban en Navidad ahí en el callejón, ¿no? Ahora, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero de que la hay, vas por la calle y yo sé que en ese tipo de lugares pues vas a verte todo. Dice que sabe las peleas con los vecinos, que se agarran, el que saca el machete y así, ¿no? Pero pues como que vas aprendiendo a vivir en esa cuestión, que vas a, como que vas viendo la vida, a veces la normalizas, entre comillas, ¿no? Ya, sí, es normal, aquí luego se agarran a chingadazo, ¿no? Y claro, muchos dicen, bueno, es que están haciendo apología de lo que, y están enseñando a los niños a hacer mal. A ver, estás en un lugar en donde todas las casas están en obra negra y el techo está con la pinche varilla salida. ¿De qué vas a hablar ahí? De que, ay, mi amorcito, no sé qué. No, cabrón, van a hablar de lo que están viviendo en ese momento. ¿Cómo le piden a alguien que su pinche guardería la truncó, que pues va a hablar de temas de que, ay, qué bonito, ¿no? Vámonos a Palladio una vez. No, cabrón, o sea, es gente que pues se chinga todos los días y pues sobrevive a su vida. No, pues sí, güey, ¿qué quiere que te hable? La banda que viene de ahí no te va a hablar, a ver, de Harvard, no te va a hablar de poesía, no te va a hablar de en sí, pero no, eso no es a que... A lo mucho conocieron a sus papás, no, por favor. No, pero también cuando ya cambias tu forma de pensar, aprendes a conocerte, a encontrarte, a ser tú mismo, te das cuenta, como que te haces las preguntas, esas básicas, de quién soy, a dónde voy, cosas, nada, ya no te pones medio loco ya con todo eso. Ok, siguiente pregunta, ¿te ha parado la policía? ¿Dónde? ¿Te ha parado la policía? No es lamentable tampoco, sí, quién sabe. No me acuerdo de eso. No me acuerdo de las veces, de cuántas veces me ha parado, güey. No me acuerdo, la verdad. Porque yo canto en los camiones y a veces yo estaba con la banda así, o con los chavos que van a tocar a los camiones. Y ahí platicando, cotorreando. Y por la Laja, a veces andamos, ¿no? Esa calle sí. Primer Mundo, ¿no? Estás en la Laja, claro, platicando sí. Con la banda que toca en los camiones. Pasa una patrulla y, a ver, cabrón, una revisión. Y me pasó una anécdota donde me revisaron nada más a mí y a mis otros tres compas no les hicieron nada. ¿Y ellos traían pistola? No sé si traían pistola, ¿no? Pero... Ya que hablas de eso, de repente no estás así, te subes a tu camión, ¿no? Saludas al chofer, ves a la señora con su niño, está hasta la madre. Tú te entregas cuerpo y alma, ves que un señor de 70 años ya se tapó la orejita así un poquito, ¿no? Porque pues, y la orejera la tiene de este lado. Y ves a la señora que de repente, ay, mi niño empieza a llorar, ya empezó a llorar. Y los chavos ahí como que no, nada más están volteando a la ventana. ¿Quieres causarle algo a esa gente? ¿Quieres darle a algún tipo de moverlos sentimentalmente? Bueno, muchas gracias, señores. Paso a una pequeña cooperación. No pido mucho. Y terminas y te ves ahí dos pesos, un botón y una y un pinche tazo de hace 10 años. No, güey, ¿se colecciona eso? En ese momento no dices, ¿y si el próximo domingo sí me llevo un fierro? No dices, puta madre, o sea, cabrón. Denle a estos chavos que se suben algo por su seguridad. Porque ya quedamos con mi compa que el siguiente domingo nos vamos a subir ahí al pinche Mozimba. Y a ver, los quiero ver ahí, hijos de su puta madre. Bueno, pues aprendiendo con el tiempo. Nosotros también al principio sí nos damos unos chingadazos. A veces hasta rompíamos, porque yo al principio llevaba guitarra y pum, madrazo. Y valió ver la guitarra. Valió madre la guitarra, güey. Sí. 300 baros a la basura o 800, ¿no? Y así, güey, nos pasaban. Pero vas aprendiendo ya, pero pues nadie está exento, te voy a ayudar. Exactamente, discúlpame, güey. Nadie está... Ajá, sí. Bueno, al final de cuentas, tarde o temprano siempre pasa, aunque ya tengas experiencia o no tengas experiencia, te va a pasar. Has escrito mucho, ¿no? Sí. Ya llevas mucho tiempo escribiendo. Uh-huh. ¿Cómo cuánto le calculas tú? Hace poco me decías que tú no escribes canciones, tú solamente continúas la canción, tu canción. Ajá, de vida, ¿no? Sí,
Es que en una de las canciones hay una parte que dice: sigo recitando la misma historia en cada canción, dice. Y eso dicen todas. No, en una, Oye, como que esta ya la escuché, ¿qué pedo? Dice lo mismo que hace rato. Parece. De hecho, me han dicho: oye, güey, a veces tus canciones se parecen. Así, pues. Y tú dices: chinga tu madre, señor. Te partes tu madre, ¿no? A ti qué chingado te importa. Así, cerquita, bajita la mano, tendré como unas 1000 composiciones. 1000 composiciones. Sí, por ahí. 300 por ahí que de. Ay, la chica. 300, unas 300 que tengo entre las libretas, entre ahí de la nube que he subido, y como unas 45 que he grabado. Y de las que me sé de memoria, no te voy a decir que me sé, sí, unas 15 por ahí de memoria. Ok, de esas 1000 canciones que has escrito, ¿cuántas están buenas? ¿Mande? ¿Cuántas están buenas? ¿Cuántas están buenas? Todas. O sea, dices que has grabado 45. Sí, como son 45. Son como 4 discos, ¿no? Hay 3. Sí, güey. Oye, eso era. He grabado muchas canciones y no he sacado ni un disco. Con decirte, cacheteame, güey. Bueno, vamos a hacer una dinámica para que tú nos muestres un poco de lo que es tu arte. Vas a cantar un pedazo de tu canción. Una. Nada más uno. Un pedazo. Un pedazo nada más. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Esta es una canción que escribí hace un par de años que... Recuerdo lo que me dijo mi papá y lo convertí en una canción. Recuerdo que me dijo así, se llama Sonríe Mientras Puedas. Dice: sonríe mientras puedas, que el tiempo no te espera, a que seas feliz en otra eterna primavera. Haz lo que nunca has hecho, lo que siempre quisieras, transforma las cosas a las de 1000 maneras. Dile a tu familia cuánto las amas, cuánto las quieres, que quieres más amor verdadero en lugar que pieles. Comprende que en la vida el amor va y viene, que de sueños y sentimientos se mantiene. Un pedazo dije nada más, ok. Un pedazo, por favor. Bueno, las has grabado entonces, podemos escucharlas. Sí. ¿En qué plataformas las has subido? Ahorita he subido, la mayoría están en... solamente en YouTube. Ok, y... ¿tienes un canal entonces? Sí, mi canal de YouTube es Azolen RPMX, así. Búsquelo. Azolen RPMX, y ya, pues, en Instagram igual, en... TikTok también, tengo un TikTok que subo como fragmentos, que ahorita me pasé, pero fue un fragmento de las canciones que tengo. Por cierto, vamos a subir este fragmento, unos fragmentos de esto que estuvimos grabando aquí, en La Cultadera, este episodio número 4. Muchas gracias, Solen. Asolenlo un día. Asoleado. Bueno, ya está muy asoleado, sí. Bueno, muchas gracias a Solen por estar aquí. Agradecemos a todos los que nos han seguido. Sigan el canal de YouTube, en donde puedes escuchar sus grabaciones, el TikTok, todo. Síganlos, y si también policía, si hizo algo malo, también síganlo. No acepto. Y si es del bando contrario, eso sí, no lo sigan. Eso sí, no, porque no pueden. Denle, píquenle, seguir, suscribirse. Ándale. Escúchenle, dijera la banda. Escúchenle. Nos vemos en la siguiente emisión de La Cultadera. Mi nombre es Rafael Luna Velasco. Y recuerden, Canserbero era un pésimo rapero.